tienen novedades con respecto, siempre en el marco de lo educativo, obviamente, bueno, a licitaciones, etcétera. Bueno, seguramente la inspectora va a saber explicarme mejor. Bueno, la semana pasada, desde junto al Ejecutivo, junto al Secretario Camilo Alessandro, estuvimos comunicando a la Sociedad de Salto la gran alegría de la construcción de un edificio para Jardín de Infantes. En ese momento nosotros no quisimos hablar de número porque teníamos diferencias entre el número de jardín que había salido en el boletín oficial, que era el Jardín 910, y la nomenclatura catastral que se correspondía al barrio El Ceibo, el edificio que quedó sin construir, ¿sí? Entonces, en ese momento nosotros realmente felices de la noticia de tener un nuevo edificio de Jardín de Infantes en el distrito, pero tratamos de ser cautelosos. A partir de ese momento, que fue el día jueves, el día viernes nos pusimos a trabajar en articulación con el Consejo Escolar a través de infraestructura y el inspector jefe regional, Federico Castellano, y la inspectora de nivel inicial, Cecilia Bisón, clarificando las cédulas catastrales, es decir, cuál era el terreno que correspondía y el edificio escolar. Gracias al trabajo conjunto, haciendo hincapié en la gestión de que la necesidad estaba en el barrio Balaco con el Jardín 910, que por favor se priorizara la construcción de Jardín 910 en el propio barrio Balaco, a través de un terreno que el municipio había gestionado durante la gestión en los años anteriores, 2 años atrás. Bueno, por suerte esta gestión fue favorable, así que bueno, hoy con gran alegría podemos decir que el jardín, el edificio escolar de nivel inicial que se va a construir es el Jardín 910 en el barrio Balaco. Y nosotros la verdad felices porque esto significa para la comunidad y para los vecinos del barrio Balaco generar mejores condiciones de acceso a la escolaridad. Bueno, esto obviamente es una muy buena noticia, pero también entendemos que seguramente se habrá hecho algún tipo de estadística, tal vez por la necesidad de nuestro distrito. ¿Era más necesario un jardín maternal, un jardín común con jardín maternal? En realidad viene ya como jardín de infantes. Ese jardín de infantes del que me tocó participar de su creación cuando estuve en la gestión anterior, era un jardín que se creó de acuerdo a la necesidad que existía en Barrio Balaco de tener próximo algún edificio que brindara la educación inicial en ese barrio, donde la accesibilidad no es la misma que en otro a los jardines, digamos, que tenían próximos. En ese momento pudimos resolver esa necesidad, digamos, creándolo dentro de un comedor, que no es lo ideal, pero era lo que nos posibilitaba en ese momento dar respuesta. Siempre a partir de ese momento empezamos a trabajar incansablemente para que este edificio sea una realidad. Se empezó a trabajar en esa gestión, en ese momento con nuestro intendente, que también pertenecía al mismo partido, que era Oscar Brasca, y luego ya en el gobierno de Ricardo Alessandro se continuaron todas las gestiones. Cristina seguramente va a hacer mención a la parte que le corresponde a el momento en que yo no estuve en gestión y ella conoce mejor la situación, pero siempre se siguió buscando que el Jardín 910 tuviera un edificio propio que brindara las condiciones óptimas para que los niños asistan y puedan disfrutar de las actividades y aprender, digamos, en un espacio cómodo, confortable, y que el barrio Balaco en realidad lo precisa muchísimo. Se vio la posibilidad de que fuera en una zona contigua, en ese momento después siguió trabajando Graciela Yerdi para que esto fuera posible, se hizo las distintas sesiones de las que va a hablar seguramente Cristina, y hoy es una realidad que para nosotros es una alegría enorme, un inicio de gestión que hoy se va a hacer realidad en un gobierno que sigue siendo un gobierno del mismo partido, apoyado por el gobierno provincial. No sé, realmente para nosotros es una alegría enorme poder dar esta noticia en Salto. ¿Estas gestiones se iniciaron cuándo? En el 2013 se crea el Jardín 910 dentro del comedor de Barrio Balaco. Y a partir de ahí, bueno,
todo este camino de gestiones incansables de todos los que hemos pasado por los sectores que nos competen a educación y, por supuesto, siempre con el apoyo incondicional del gobierno municipal, que no descansó desde el momento en que me tocó estar, que golpeamos puertas, hasta el día de hoy, donde encontramos una respuesta y que hoy nos permite dar esta noticia que es maravillosa. Exactamente, ¿dónde va a estar ese edificio? Digo, eso es importante. Bueno, buenos días a todos. Primero contarles que para este Ejecutivo Municipal, tanto nuestro Intendente Ricardo Alessandro como nuestro Secretario General Camilo Alessandro, la verdad es que agradecer al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, de la gestión de Axel Kicillof y de la mano de Agustina Vila, nuestra Ministra de Educación, quien estuvo muy atento a la petición cuando estuvimos en diciembre de este año, cuando ellos tomaron la gestión y entraron al gobierno, y les planteamos las verdaderas necesidades de nuestro distrito y lo importante e imperioso que era, además de terminar las obras inconclusas, darle respuesta a este jardín que había quedado excluido de la planificación de la gestión anterior, del gobierno anterior, y que necesitábamos retomar, ya que el municipio habíamos trabajado arduamente para que tuviera un terreno y así Dirección General de Escuelas nos pudiera dar la construcción. En el 2018 nos habían hecho una promesa que quedó inconclusa, que nunca se cumplió, pero que la verdad es que este gobierno de la Provincia de Buenos Aires, de la gestión Kicillof, estuvo atento y le dio prioridad a la construcción a través del BID, del Banco Internacional de Desarrollo, y que puso a nuestro distrito y al barrio Balaco como un verdadero desafío a cumplir. La verdad es que, bueno, Camilo, él hace las recorridas en los barrios. Nosotros sabemos que el Jardín 910 funciona dentro de un comedor barrial municipal, y que, como dice Dana y como dice Ana, cuando se inauguraron, todos los que estamos en educación, Cecilia Bisón como inspectora de inicial, Ana como inspectora de educación física en ese momento y Dana como miembro del consejo escolar, sinceramente ellas soñaban con este logro. Nuestro desafío junto con Camilo, cuando nos reunimos, y con Ricardo, era, bueno, el barrio Balaco lo necesita. Necesitamos que se terminen los edificios inconclusos, pero necesitamos que donde tenemos una matrícula que está asistiendo a un jardín en condiciones que no son las mejores, tenga un edificio digno, propio, y que se haga uso de ese terreno que gestionamos y que el municipio cedió a Dirección General de Escuelas para el edificio propio. Así que, bueno, celebrar esto, decirles a toda la comunidad de Salto que desde este municipio vamos a seguir trabajando incansablemente para que los otros edificios continúen. Ya hay un relevamiento y puesta en prioridad, pero hoy la noticia y la celebración es que vamos a tener el Jardín 910, el llamado a licitación ya está, la apertura de sobres es el 13 de noviembre, se han convocado constructores locales, si están interesados, y bueno, invitamos a quienes estén interesados, participen, se acerquen al municipio, les damos la información, porque realmente para nosotros es una celebración, es mano de obra para Salto, es trabajo, es calidad y condiciones dignas a la educación. No, yo para finalizar lo que quiero decir es agradecer muy especialmente a la gestión de Alessandro, Ricardo y Camilo como secretario, porque cuando nosotras golpeamos desde cada uno que ocupamos, nosotras tres, tanto en Consejo Escolar como la directora de Educación, relevando las necesidades distritales hoy, en este año 2020, en contexto de pandemia, le pedimos al señor intendente que intervenga ante las autoridades provinciales para la construcción de ese jardín. Entonces Ricardo lo que hizo fue retomar la conversación que había tenido con la ministra Agustina Vila en enero junto a la directora de Educación y siguieron gestionando a pesar de la pandemia para que el Jardín 910 hoy sea una realidad. Perdón, no sé si me quedó claro, ¿dónde va a ser el edificio? El terreno cedido desde el municipio es al lado del actual Consejo Escolar sobre la calle
Chaco y ahí Almirante Montes. Tenemos Doctor Montes, tenemos Chaco, sí. Sí, sobre el frente, y Doctor Montes, porque supongo que va a tomar un pedacito también de ambas calles. Bueno, y decirles que, por supuesto, nos comprometemos a seguir trabajando, porque sabemos que la comunidad educativa lo requiere, en el avance de las obras de las secundarias inconclusas. Por supuesto, el barrio El Ceibo está dentro de las prioridades, pero hoy por hoy vamos con todo y con toda la energía por las escuelas secundarias inconclusas.